Nuevo año y más cambios, pero esta vez unos positivos, sobre todo para la gente que todavía en Punta Arenas no puede obtener su vivienda propia. Esto es porque actualmente existen más de 2.000 postulaciones para subsidios individuales contra solo los 80 cupos que existen para estos. Por eso, el municipio anunció que a través de su entidad patrocinante crearán nuevas agrupaciones a partir de estas personas que hayan postulado de forma individual. Esto con el fin de poder crear una nueva agrupación para que sea más fácil la obtención de la vivienda. Así lo explicó el alcalde de la ciudad, Claudio Raonic, que lo calificó como un hecho histórico. Como el procedimiento para postular a los subsidios individuales es distinto porque hay cupos por región, lamentablemente un número muy importante de vecinos no han podido quedar porque los cupos que tenemos aquí son muy pocos. Y por eso que a estas 2.000 familias que han postulado y que no han quedado en los subsidios individuales, queremos invitarla a que se sumen a la entidad patrocinante municipal por medio de la colaboración que vamos a generar para crear grupos de vivienda como el que ustedes ven acá. Y por eso que desde el lunes 18 de enero hasta el viernes 22 de enero, esperamos que todas las personas que quieran y que, por cierto, hayan sido postulantes al Servio de manera individual de subsidios y que no hayan quedado, que vayan al INSUCO durante la mañana. De la misma manera, el director del Servio, Duvalio Pérez, manifestó su felicidad por esta nueva forma de postular. Los subsidios grupales, nosotros tenemos asignado en general un promedio de 500 por año, que son para las agrupaciones. Este año fue excepcional y llegamos a 1.200. O sea, tuvimos un incremento muy importante con el tema de la reactivación económica y efectivamente como el tema habitacional es lo más importante hoy día desde el punto de vista del tema de la pandemia para ayudar a estas familias. Lo otro, que efectivamente cuando tú estás viendo el tema de la postulación de la vivienda y no tienes contactos, no tienes redes, es muy difícil poderte incorporar en una agrupación. Las agrupaciones generalmente son cerradas, incorporan cierto a la gente que ellos conocen, entonces les es muy complicado poder postular. Entonces aquí es un anuncio muy importante del hecho de la colaboración que va a prestar la municipalidad para poder recoger a estas familias y poder armar agrupaciones para poder postular. Así todas las personas que quieran participar de este nuevo proceso podrán hacerlo de forma presencial desde el lunes 18 hasta el 28 de enero en el INSUCO.